¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Enseñar, un espacio para que ustedes aprendan paso a paso. Y recuerden que tenemos una escuela de formación artística en Bogotá, calle 53, número 28A18. El teléfono es el 804-0678 de la ciudad de Bogotá, Colombia. Muy bien, seguimos. Yo los esperé ahí. ¿Listo? Hicimos las estructuras, esta, y solamente tenemos la mancha. Bueno, pero ¿qué vamos a sacar de esta mancha? Empezamos a crear. Muy bien. Esto es lo más interesante para nosotros aprender a pintar, ¿sí? No tener miedo para empezar a crear. Pues bien, mientras ustedes van perdiendo el miedo, yo voy haciendo esto. Este pincel está como muy grande. Y ustedes también. Lo vamos a hacer con este pincel. Pincel pequeño. Voy estructurando una obra a partir de la iniciación del rostro. Muy bien. Estas obras es impresionismo, y ténganlo en cuenta para que ustedes vayan perdiendo el miedo y soltándose a otras corrientes artísticas. Ya de estos ejercicios de los tulipanes, de lo que ya hemos hecho, esto lo hemos hecho ya en otros capítulos. Muy bien. Y empecé por la estructura del rostro. Aquí, ¿por qué solamente demarqué el rostro y no le hice todo lo del completo? ¿Sí? Porque miren lo que voy a hacer aquí. ¿Listo? Hice una línea y lo que voy a hacer es una sensual hoja de un tulipán. Me encanta tenerlos ahí todos los días y que estén aprendiendo. Primero que todo, a perder lo que es el miedo. Miren. Saqué la estructura del rostro para empezar a crear mi obra. Siempre hago un análisis primero de lo que yo quiero crear. Pero todo tiene una base, un principio. Son cosas que se me ocurren, pues, tomando también las ideas de ciertos artistas, porque ya todo está hecho. Recuerden dejar secar muy bien, y como tenemos mucho por dónde empezar a trabajar, que sí que nos podemos dar gusto. No tengo afán de terminar. Mi propósito es enseñarte. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Lo primero que tengo que hacer es la estructura, porque si no hago la estructura, me puedo llegar a perder un poco en lo que quiero lograr. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que la estructura de lo que estoy haciendo con el impresionismo no lo puedo perder. Voy guardando parte también de mi realismo. Viene a ser un abstraccionismo. Muy bien, mientras todo tiene que, estoy apenas manchando. Muy bien, voy acá. Recuerden que estos ejercicios ya los hemos hecho en otros capítulos de Enseñarte. Vamos llevando siempre toda la estructura de la pintura decorativa. Muy bien. Vamos a hacer unos hermosos ojos color miel. ¿Cuántos detalles ustedes pueden aprender aquí? Pero muchos, muchos. Yo sigo divirtiéndome y jugando con su imaginación. ¡Qué delicia! Muy bien. El que se pierde un detalle de este seriado. Se ha perdido una de las mejores composiciones porque están viendo a Gerardo en toda su creatividad, que estoy entregado al diseño y a la creatividad. Tan rico que es salirse de los parámetros. Ahí es donde ustedes han perdido el miedo y empieza a dar ese choque grande de creatividad. Pero para lograr esto, primero hay que conocer muy bien la estructura de lo que voy a realizar mi abstracto. Me preguntan cuántas capas le tengo que dar. Ahorita estoy haciendo primero, ¿sí?
mi mapa cromático para llegar a una buena estructura terminada. Sigan la secuencia de los otros programas que tenemos en enseñarte y van a ir descubriendo todo lo que estoy haciendo en esta composición. ¡Qué delicia! Es jugar con la imaginación y la creatividad. Les tengo, está volando esa imaginación. Y eso es lo más importante para que ustedes pierdan el miedo y se suelten a pintar. Cuánto detalle, cuánta cosa bonita que se puede hacer cuando uno se sale de los parámetros y empieza esa imaginación a ser creativa. Recuerden que el color piel lo saqué del color magenta más el color blanco. Y todo tiene un hermoso recorrido cromático. Cuando ustedes están haciendo una obra, a medida que van avanzando, el color va siendo mínimo. ¿Sí? Sobre todo el color de detalle va siendo mínimo. Llega un momento que la obra va exigiendo más detalle, pero menos pintura. Aquí ya le estoy haciendo parte de la piel. ¡Qué delicia jugar con toda esa creatividad! Y esa gama de colores bien. Cuando vamos a hacer los párpados para el volumen en la parte de arriba y de abajo, es claro, y vamos a ir oscureciendo a los lados. Y les digo que no estoy haciendo todavía nada extraordinario.
Porque mi pasión, en realidad, es enseñarte. Muy bien. Recuerden trabajar con amarillo, azul y rojo y el color. Me encanta cuando se quedan quieticos y que de algo tan creativo y sencillo ustedes puedan hacer una hermosa obra de arte. Y me estoy tomando todo el tiempo para que esto sea sencillamente bello. Miren que hasta ahí llevo la primera parte de nuestra creatividad. Entonces vamos a ir, aquí nomás se alcanza a ver media parte del y volvemos al color miel. Cuando estamos haciendo la pupila de los ojos, recuerden pintar de afuera hacia adentro y en la parte de adentro va el color más claro, el que se pone al iris. Y vamos a ir oscureciendo a los lados. Sin correr, sin apresurarme, solo enseñarte. Si no hago la primera estructura de composición, tengan en cuenta que les puede quedar un poquito distorsionado. Tener en cuenta los claros oscuros de sombra. Estas son obras para que se arriesguen, ¿sí? Estas son técnicas para que ustedes tomen la decisión de hacer cosas totalmente diferentes. Sin perder la estructura de lo que se quiere conocer muy bien, parte del rostro y jugar con los colores. Tener en cuenta muy bien lo que son los claros, oscuros. Claro,
estamos es apenas empezando. Y hay que dejar secar muy bien para que esto vaya tomando. Sí. Ajá. Bueno, ya hasta ahí tenemos mucho color, pero está muy mojado. ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos que dejar secar y luego seguir colocando color. Entonces, ¿qué podemos hacer? En nuestro próximo capítulo seguimos, porque este es un serial para que ustedes pierdan el miedo y creen obras a partir de una textura. No le tengan miedo, pinten. Chao, chao, los quiero mucho y los espero en enseñarles.